Yepes está preparada ya para recibir la procesión y, por supuesto, la misa del Corpus, un día muy celebrado en esta localidad toledana. Hemos quedado con Antonio Rodríguez justo antes de comenzar la misa. ¿Qué tal? Antonio Rodríguez, alcalde de Yepes. ¿Cómo está? Encantado de saludaros. Pues estamos muy a gusto aquí en esta localidad, que hoy celebra además uno de sus días grandes. Por supuesto, hoy celebramos el día más grande religioso, el Corpus Christi. Bueno, ¿cómo se presenta? Cuéntenos. Bueno, pues la verdad que bueno, el día se presenta bien, ¿no? Hace un poquitín de aire, pero el día está muy bueno y como veis ya está todo preparado. Lo único que falta es el junco que se reparte por el suelo, que se va a repartir durante la misa. Pero por lo demás, todo preparado, todo adornado, como veis, todo en orden. Un recorrido que vamos a hacer a lo largo de las principales calles de Yepes, ¿verdad? Por supuesto. El recorrido es muy pintoresco, como veis, aparte de los toldos y todos los adornos que hay. Es un recorrido que no es muy largo, pues la procesión dura hora y media, no es muy larga, y tiene cuatro paradas en la cual se para, se canta, se reza y la verdad es que sale todo a pedir de boca. Ajá. Y esperemos que así salga. Bueno, es mucha gente, Antonio, la que se está acercando ya a esta iglesia, también bastante curiosa, vamos a decirlo así, muy grande, además desde muy lejos, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Por supuesto que los yeperos estamos muy orgullosos de nuestra iglesia, la iglesia parroquial de San Benito Abad. Entonces, claro que estamos muy orgullosos. Además, le falta muy poquito para ser catedral. Como veis, es enorme, es inmensa. Luego por dentro tiene la Capilla del Cristo, que se hizo unos pocos años después de la iglesia. Y esta iglesia data del siglo XVI, XVII. Y la verdad, muy orgullosos. Y tanto que tienen que estar, porque la verdad es que las vistas y la verdad es que está muy bien preparado también, como bien decías, las calles. Ahora dentro de nada también esta plaza va a estar preparada, pero estamos entrando por Yepes y ya estábamos casi prácticamente percibiendo ese olor, ¿no? A hierbabuena, tomillo. Por supuesto, todo eso, y en cuanto en el suelo eche en todo lo que es el junco, el tomillo que echa la hierbabuena, todavía se va a apreciar más. Ahora se aprecia un poquitín, pero luego, por supuesto, se va a apreciar muchísimo más. Bueno, nosotros visitamos la localidad por Corpus para ofrecérselo también a nuestros espectadores, pero bueno, a lo largo del año suponemos que también se vive muy bien aquí en esta localidad, en Yepes. Por supuesto que a lo largo del año todos estamos esperando la llegada del Corpus para celebrarlo a lo grande. Desde aquí también quiero mandar un saludo a la hermandad de la Sacramental, que es la que hace todo este trabajo que veis, todos estos adornos, excepto los adornos que hay en las fachadas, todo lo que es el toldo, todo lo verde, todos los faroles, todo esto, llevan como 2 meses preparándolo y trabajando, y la verdad que hacen un trabajo desinteresado enorme para que hoy luzca con esa procesión con el mayor esplendor posible. Escuchamos, alcalde, ya, la música, ¿verdad? La banda de música. La banda de música que recoge las autoridades, ¿verdad? Por supuesto, viene a recogernos, la banda de música municipal viene a recogernos a la puerta del ayuntamiento y desde aquí pues nos desplazamos a la iglesia para asistir a la Santa Misa. Bueno, vamos a dejar que ya vaya, por supuesto, esta comitiva hacia la iglesia. Vamos a ofrecerle a todos los espectadores de Teletoledo íntegra toda esta procesión. Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos justo antes de la procesión. Gracias a vosotros por venir. Gracias. Hasta luego. Antes de comenzar esta misa y luego la procesión, por supuesto, estamos con miembros de la Hermandad del Santísimo Sacramento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En la puerta de la iglesia, ¿no? Sí. Estamos bien. ¿Cómo se presenta este Corpus?
Bueno, como todos los años, más o menos, igual, sí, igual que todos los años. Acompaña, ¿verdad? ¿Eh? El tiempo acompaña. Sí, es el tiempo, sí. Está muy bien, un poquito aire, de aire. Un poco aire de más. Y la devoción, bueno, de la gente de Yepes, ¿verdad? Abarrotando esta iglesia, ¿no? San Chirón Sopara. Una iglesia que hemos visto además preciosa, muy bonita. Aquí en Toledo no la hay como esta, no siendo la catedral, claro, pero como esta iglesia hay pocas, bien pocas, bien pocas. ¿Qué me va a decir un yepero, verdad? Porque es yepero, no como los yeperos, ¿no? ¿Qué me va a decir un yepero, verdad, de su iglesia? Esto es una catedral para nosotros, esto es una hermosura. La hermandad preparando durante todo el año, ¿no?, este día grande de Yepes. Sí, sí, todo el año y especialmente en los últimos días. Engalanando calles, ¿verdad? Sí. Es un trabajo laborioso, ¿verdad? Sí, de bastante tiempo. Y fuerte, que hay que trabajar con alegría y con ganas. Sí. Muy bien. Bueno, pues os vamos a dejar. Por cierto, ¿cuántos miembros sois en la hermandad? 400. Uno alrededor de 500. Casi 500. Pues os vamos a dejar, que sigáis con vuestro trabajo y vamos ahora a disfrutar de la misa. Vale. Muchísimas gracias. Vamos a acogerle y recibirle como aquel que da sentido a toda nuestra vida, como a nuestro Dios y Señor. Eucaristía en honor a Jesús sacramentado, el con nuestros pecados. Y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Se sacrifica.
Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, prepararon la cena de Pascua. Mientras volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. A Milán, al encuentro mundial de las familias con el Papa Benedicto XVI, le da con su junta directiva y a todos sus miembros saludar a las hermandades, a nuestros niños de primera comunión y, por supuesto, saludar a nuestros enfermos para toda la Iglesia Universal. Pero esta es historia, historia de la Iglesia. Glorioso, porque gloriosa es la victoria de Cristo sobre la muerte. La muerte que sufrieron aquellos hombres y mujeres, niños probablemente inmortales, como es México, Distrito Federal, también de España. Cuando nosotros de Chete sufrió una profanación, luego se han hecho otras procesiones, porque la piedra. Al lado de la iglesia de Yepes, a la espera de que salga ya toda la comitiva y, por supuesto, esta procesión de Corpus, están esperando los amigos vecinos de Yepes. Hombre, el Corpus en Yepes siempre se vive, no te voy a decir como en Toledo, pero casi. Para que no haya piques, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya veréis que está la plaza preciosa y la gente lo vive. La gente, el Corpus lo vive, igual que vive San Pedro. No solo gente de Yepes, sino de la comarca. Sí, suelen venir bastante gente. Ya veréis cómo se pone la procesión. Bueno, es preciosa, muy bonita. Además vemos que hay varias paradas, ¿verdad? Las calles están engalanadas. Sí, la gente colabora mucho, el pueblo colabora. Pone las puertas adornadas, las aceras. Está muy bonito. Y se viene a verlo de cerca, muy de cerca, ¿no? Claro, claro. Nos gusta verla salir de la iglesia. Y luego nos vamos por aquella zona para verla entrar. Ay, la señora se nos ha ido. Se nos ha enfadado. Señora, anda, pregúntala un poquito. Vamos a preguntarle. Queremos preguntarle por el Corpus de Yepes. ¿Qué te parece? Cuéntanos. Está muy bien, está muy bien. Está muy bonito, ¿verdad? Y las calles, ¿no? Como muy bonito, sí. Está muy bonito. Muy bonito. Todos los años. Soy de aquí más. ¿Usted es de Yepes? Sí, ¿no? Sí, cría y nacía. De toda la vida, ¿verdad? De toda la vida. O sea, que ha visto pasar muchos Corpus, ¿no? Por de aquí. Toda la vida, sí, señor. Pues aquí estamos con otra señora, ¿no? ¿Verdad? Que de Yepes. También. Hola, hola. Bueno, cuéntenos un poco cómo se vive este momento. Pues muy bonito, muy emocionante. Y gente que es de ello, pues le da mucha pasión y muy bien. Además, como decimos, el pueblo se vuelca a las hermandades también. Sí, sí, sí. Y la iglesia, pues es una pequeña catedral. Sí, sí, no, sí, nos está. Además, nos hemos sorprendido gratamente porque nunca hemos estado aquí en esta iglesia y la verdad es que es una pequeña catedral y está muy bien. Muy bonita, muy bonita. Y la cuidan muy bien, ¿no? Sí, que se la cuidan mucho. Mucho, ¿verdad? Bueno, hola. Bueno. Ay, que le da vergüenza. ¿Te gusta el Corpus? Sí. Sí, ¿verdad? Claro, el Corpus, que también, por supuesto, atrae a muchísima gente. Aquí ya, además, estamos ya casi al concluir la misa, un recorrido que nos han dicho aproximadamente de hora y media, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos hasta las dos no entra. Y es muy bonita. Seguid la procesión que os va a gustar mucho. Vamos a seguirla para ofrecerla a los espectadores. Pues que lo pasen muy bien, ¿eh? Este día del Corpus. Muchas gracias. Está ya casi a punto de salir esta procesión del Corpus, casi dos horas que van a recorrer los vecinos de esta localidad. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparada, no, para el Corpus? Sí. Qué bien huele, ¿eh? Sí, huele bien. Como todos los años, ¿no? Engalanadas las calles. Pues parecido a Toledo, lo que pasa es que un poco más pequeño, más en familia, más de un pueblo. Me ha gustado. Es más familiar, ¿no? Sí, es más familiar. Además, sí. Bueno, esta iglesia, ¿verdad? Pequeña catedral, también me decía. Pequeña catedral. Es una pequeña catedral, muy bonita. Y vamos, esperemos que os guste a vosotros ahora, porque es muy parecido a lo de Toledo y muy bonito. Bueno, estamos deseosos ya que salga la procesión. Hay varias paradas también. Los vecinos lo preparan, ¿verdad? Sí, los vecinos lo preparan, engalanan lo que es el puesto con Cristo y todo eso, con flores, y muy bonito. Lo vais a ver. Pues muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego. Este es el ambiente previo que se está viviendo. Está aún la misa, falta muy poquito y en breve procesión de Corpus aquí que saldrá desde esta iglesia en Yepes. Thank you.
la llevar hasta la otra cabeza. Salvamos a la
Viva Jesús sacramentado. Cristo llama a todos los hombres y les invita a saciarse con el pan de su cuerpo. Digámosle, Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Todos. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, Hijo de Dios vivo, que mandaste celebrar la cena eucarística en memoria tuya, enriquece a tu iglesia con la constante celebración de tus misterios. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, sacerdote único del Altísimo, que encomendaste a los sacerdotes ofrecer tu sacramento, haz que su vida sea fiel reflejo de lo que celebran sacramentalmente. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, maná del cielo, que haces que formemos un solo cuerpo, todos los que comemos un mismo pan. Refuerza la paz y la armonía de todos los que creemos en ti. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, médico celestial, que por medio de tu pan nos das el remedio de la inmortalidad y la prenda de la resurrección, devuelve la salud a nuestros enfermos y la esperanza viva a los pecadores. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, Rey glorioso y venidero, que mandaste celebrar tus misterios para proclamar tu muerte hasta que vuelvas, haz que participen de tu resurrección todos nuestros difuntos. Todos, Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos revelas en Cristo, luz de los pueblos, el misterio de nuestra salvación. Él es el verdadero Cordero Pascual, que con su muerte quitó el pecado del mundo y resucitando restauró la vida nueva. En memoria de su entrega por nosotros nos dejó como alimento el sacramento de la Eucaristía, que nos hace partícipes, ya en este mundo, de los bienes eternos de tu reino. Por eso queremos adorarte y nos asociamos a las voces de los santos y de los ángeles con este canto que proclamamos en tu alabanza.
Estamos en la segunda parada, de nuevo, con los vecinos de Yepes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Estáis? En la segunda parada estamos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo viven... Está en la tercera. Ah, está la tercera. Es verdad. Es que tercera. La tercera parada. Cuénteme un poco cómo está viviendo este corte. Pues muy bien. Está haciendo muy buen tiempo y la fiesta nos gusta mucho, la procesión por lo menos. Muy bien. ¿Sabe cuántas paradas tiene? Pues tiene cuatro. Sí. ¿Cuatro? Cinco. Y el pueblo se vuelca en el Corpus, en la preparación. Y luego San Pedro. ¿Qué tal, Encarni? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un poco cómo está viviendo este Corpus. Pues muy bien, me gusta mucho y todos los años vengo y yo creo que vendré todos los años que pueda. A ver si puedo venir, porque cada vez vamos para abajo. Bueno, eso poco a poco, ¿verdad? Y sobre todo... la preparación, no siempre incido mucho en el tema de la preparación de las calles, como las engalanas. Muy bonita. Toda la vecindad se portan muy bien y lo apañan muy bien y aquí estamos viendo a ver si pasa. Está a punto de llegar, vamos a verlo. Muchísimas gracias a los vecinos de Yepes, muchísimas gracias. En esta tercera parada encontramos a más vecinas de Yepes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están viviendo este corpo? Estupendo. Me encanta. Familia, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Es mi nieto. Muchos años, ¿no? Compartiendo este corpo. Sí, mucho. Es toda la vida. Toda la vida. Sí. Y pues, cuéntenos un poco cómo lo van viviendo días previos y ahora en este día grande. Con mucha ilusión. El viernes, que ha sido el viernes triste, se hizo otra procesión como esta porque es una tradición en el pueblo de muchos años. Usted ha visto ya muchos corpus. ¿Y qué cambio hay? Cuéntenos, ¿hay algún cambio del corpus de antes con el de ahora? Yo creo que no hay cambios. Sigue siendo la gente, ¿no? Muy, muy devota, venida. En este pueblo mucho. Además con la iglesia que tienen, ¿verdad? Ahora también se adorna mucho más, se hacen más tapices, más cosas, ahora es más lujoso, antes era más sencilla. Sí, ahora es más bonito. Sí, sí, muy bonito. Cada vez más bonito y mejor. Bueno, pues ya parece que vienen, ¿eh? Vamos a disfrutar de esta tercera parada, ¿eh? Sí, siempre. Muchísimas gracias. La fe es la misma, siempre. Dios. Se va transmitiendo de padres a hijos. Thank you.
Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y haz que participemos plenamente de los bienes de tu sacrificio. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así la acción de tu Iglesia crezca en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada. Eso, los bastones, nos están diciendo que nos hagan un bastón a nosotros, pero ¿por qué hacen estos bastones? Para los niños, de siempre se han hecho. Sí, siempre. Siempre. Una tradición de la vida de antes. Yo se lo hago a mi nieto ahora, antes me lo hacía mi padre a mí, y ahora se lo hago a mi nieto. Así. Y estos con bastones que se hacen, ¿verdad? Con todo. Con junco, esto se llama junco. Con junco, claro, con junco ya, pero es una técnica también muy especial la que hay que emplear. No, ahí va dando vueltas uno que lo ablanda y ya está. Se va liando y ahora a ver si se hace la garrota. ¿Y esto cuándo nos lo ponen esto? Pues el junco que se va a convertir en bastón, algo muy tradicional, ¿verdad? Una tradición que pasa de padres a hijos, ¿no? Exacto, sí. Como el corpus también. Igual. La tradición aquí en el pueblo de siempre. Ha sido. Pues nada, no están siguiendo el recorrido procesional. No, yo acabo de venir ahora mismo, pero vamos a verlo. Va a ver la entrada. Entonces vamos adelantando. Hemos estado en esas paradas y ahora vinimos a esta.
Pues nada, pues sigue haciendo muchos bastones. En medio la muchísimas terminará la de la Thank you.
entra la custodia en esta iglesia de Yepes. Casi prácticamente ha terminado este acto tan bonito del Corpus en esta localidad. Hay gente todavía que queda, como vemos, fuera de esta iglesia, porque dentro la verdad es que está bastante abarrotada. ¿Qué tal, cómo está? Ha decidido quedarse fuera, ¿verdad? Sí, porque está llena la iglesia. Muy está llena. ¿Cómo ha vivido este Corpus? Pues un día muy bonito, muy especial, muy bien. Me ha gustado, ¿no? Sí. Participa de esta forma. Hay otra gente, ¿verdad?, que lo que se involucra un poquito más en adecentar un poquito las calles, poner los toldos, ¿verdad? Participo, y además que mis hijos son músicos y salen en la banda tocando. Muy bien, muy bien, un día muy bonito. De Yepes es usted, ¿verdad? Yo soy de Ocaña, pero vivo en Yepes. ¿Mucho tiempo? 16 años. O sea que ya prácticamente se puede considerar. De Yepes, hija de Yepes. ¿Alguna diferencia entre el Corpus de antes y el que se vive ahora? Yo desde que llevo aquí prácticamente sí, los toldos y eso cada vez lo van arreglando más, cada vez mejor. Cada vez mejor, ¿no? Sí. O sea que va mejorando este Corpus de Yepes. Sí, sí, ¿no? Sí, en Yepes sí, va mejorando. Muy bien. Pues continúe disfrutando, aunque sea desde fuera, ¿verdad? Sí. Desde fuera de esta, y gracias a usted, desde esta iglesia, como muchos yeperos y yeperas nos decían, esta medio catedral o pequeña catedral que está instalada aquí, como decimos, en esta localidad de Yepes. Vamos a saber cuál es el ambiente ya después de culminar la procesión, el ambiente que se está viviendo. Mucha gente que, como decimos, está fuera de esta iglesia porque, bueno, pues está abarrotada de fieles y de vecinos que han querido disfrutar de este día del Corpus en Yepes. ¿Qué tal, señoras? ¿Cómo están? Muy bien. Estaban hablando de sus cosas y las hemos interrumpido. Nada, nada, nada. No pueden entrar, ¿verdad? Sí. Sí, pueden, sí pueden. Sí. Ah, vale, ahora... es que nos han dicho que estaba la iglesia bastante abarrota. Uh-huh. Pero han decidido quedarse aquí fuera, ¿no? Sí, un poquito. Ahora entraremos. Ahora entrarán. De todas formas, han seguido el recorrido. Muy bien, este año muy bien, fenomenal. Se ha ido por la sombrita, muy bien. Y bueno, hay diferentes paradas, ¿verdad? Están las calles engalanadas. Sí, sí. Es un buen trabajo que realizan aquí. Cuatro paradas, ¿no? ¿Tres? Cuatro paradas. Y bueno, la verdad es que, como decimos, se vuelca totalmente el pueblo en el corpo. Con los cantes que hay, que... Muy bonito. Esto es muy, para los de aquí, muy emocionante, ¿verdad? Muy bien. No es verdad. Un día muy fresquito, muy bien. Pero que para nosotros, para los del pueblo, es muy emocionante este día. Hola. Pues sí. Continúen emocionándose porque todavía queda, ¿verdad?, tarde del Corpus, ¿verdad? Sí. Y les agradecemos que bueno, pues estén aquí. Vuelvan a venir para la Santa Reliquia. Pues si nos invitan, vendremos para la Santa Están Reliquia. Invitados. Muchísimas gracias. Este es el momento ya después de concluir esta procesión del Corpus. En domingo se celebra, en este caso aquí, en esta localidad toledana, Yepes, que seguramente volveremos de nuevo a estar aquí para ofrecerles, como siempre, las mejores imágenes.